En nuestra siguiente nota, conoceremos a un grupo de personas que se vienen capacitando en el curso de Housekeeping, gracias al programa Impulsa Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Conozcamos sus historias. Encontramos en plena práctica a los beneficiarios del programa Impulsa Perú. Ellos se vienen capacitando en el curso de Housekeeping de manera gratuita en el Instituto INTESI. Son 20 los beneficiarios que se preparan de manera gratuita para adquirir capacidades que les permitan laborar en el rubro de hotelería. Ella es Elvia, de 49 años de edad, tiene dos hijos y es madre soltera. Nos cuenta que desde hace 16 años trabaja en mantenimiento de limpieza y que nunca tuvo la oportunidad de estudiar. Hoy tiene clara su meta. Mi meta es trabajar, llegar a trabajar en un hotel, pues, ¿no? Y porque ahí te ascienden, nos han explicado que te ascienden, ¿no? Conforme tú vas avanzando, aprendes y metes eso, ¿no? No solamente quedarme ya en mantenimiento de limpieza, sino ascender un poco más. Durante la capacitación, aprenderán los procesos de limpieza y desinfección en los hoteles, técnicas del tendido de cama, presentación de habitaciones, etiqueta y protocolo para la atención al cliente, armado de habitación hotelera, entre otras que les permitirán brindar un adecuado servicio. Le agradezco de verdad al Ministerio de Trabajo, Impulsa Perú, que dé esta oportunidad, ¿no?, para todos, de los 30 hasta los 40 y tantos años, ¿no?, para aprender, capacitarse. Y es bueno, porque acá estoy aprendiendo cosas nuevas, ¿no?, que en el mundo de la limpieza, o sea, me faltaba aprender, porque es diferente, ¿no?, a lo que yo ya sé. Y me parece, pues, algo maravilloso, lindo, ¿no? Y mi reto es aprender más, ya no solamente el mundo de la limpieza, sino un poco más avanzar. La capacitación tiene una duración de 6 semanas comprendidas en 27 sesiones y está dirigida a personas mayores de 30 años. El curso es de naturaleza teórico-práctico, brindando al participante los conocimientos de técnicas básicas necesarias para realizar tareas operativas dentro del departamento de housekeeping de cualquier sector hotelero. Otro de los beneficiarios es Cristian, de 33 años de edad, estudió electrónica y ahora ha encontrado una nueva oportunidad para salir adelante. Quiero capacitarme bien, quiero tener mi oportunidad y poder hacer línea de carrera en un hotel y Dios mediante poder también salir fuera del país, porque este programa Impulsa Perú y justo esta oportunidad que nos da nos puede abrir esas puertas. Los participantes están entusiasmados porque al finalizar el curso tendrán la oportunidad de laborar en importantes hoteles de nuestra capital, ya que la demanda laboral en este sector está en crecimiento. El programa Impulsa Perú para mí era nuevo. Justo yo me enteré de este programa justo cuando fui al Ministerio de Trabajo hace 2 o 3 semanas atrás. Y me pareció excelente, ¿por qué? Porque uno que es algo que le permite a las personas que ya tienen 30 años a más poder capacitarse, ¿no? Algo que es un poco difícil para una persona que tiene esa edad, y qué bueno es que te puedan capacitar, te puedan pagar los estudios y también te puedan dar oportunidad laboral, ¿no? Que para mí es perfecto. Durante el 2017, el programa Impulsa Perú beneficiará a más de 8.000 personas desempleadas y subempleadas en las regiones de Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Callao, Piura y Puno, a través de las 3 líneas de acción: capacitación para la inserción laboral, certificación de competencias laborales y capacitación para el emprendimiento. Para mayor información sobre el programa, visite nuestra página web www.impulsaperu.gob.pe.